El Círculo. ¿Crees que Sitare tuvo algo que ver con la muerte de Irem? Estoy seguro. Oye, por favor. No creo que ella pueda matar a alguien. Mujie, creo que no es momento de hablar bien de alguien. Y menos en estas condiciones. No, ella se refiere a que no nos apresuremos. Vamos a detenernos a pensar. ¿O entendí mal? No, así es. ¿Ah? Hombre, Jaehngir, detente. Por un momento. Vamos. Escucha, estamos contigo. ¿Por qué venimos aquí? Porque queremos lo mismo. Queremos resolver esto y que no quede impune sin que nadie salga herido. ¿Qué? Bien, tienes razón. Nos quedaremos quietos. Adem, quédate en la puerta y pon atención a todo. Mutye. Sí, Tare, perdona, pero traje a mis amigos sin avisarte. Solo te preguntarán algo. ¡Sal de aquí! ¡Mantén la calma! ¡Hablemos! ¡No te asustes! ¡Solo hablaremos! ¡Vete de mi casa! ¡No tengo nada que decirte! ¡Bien, cálmate! ¡Solo hablaremos! ¡No quiero! ¡Solo hablaremos, ¿de acuerdo? Despacio, con calma. ¡Cálmate! ¡No huyas! ¡No hay ningún sitio a donde huir! ¡Detente! ¡Espera! ¡Fuiste tú! ¡Es suficiente! ¡Yo no fui! ¡Detente! ¡Detente! Mira. Mira. ¿Eres Sitare? Sitare. Ah, Sitare. Ahora mantendremos la calma, ¿de acuerdo? Estaremos tranquilos, pero depende de ti. Si dices que no lo hiciste, dinos. ¿Qué es lo que no hiciste? ¿Ah? ¿De dónde salió esta chica? Juro que donde le haya hecho daño a Jaehngir. Sitare, no creo que lo hayas hecho. También le dije eso a Jaehngir. Ahora, ¿cómo conociste a Irem? Cuéntanos de ella. La conocí en el instituto. ¿Qué instituto? ¡Mira, está mintiendo! ¡La mataste! ¡La mataste por venganza! ¡Cálmate! ¡Déjame ya en paz! ¡Jefe! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Esta chica acaba de salir por la puerta! ¿Qué? ¡Jaehngir! ¡Tira tu arma! ¿Qué demonios haces? ¿Es de juguete? Es real. Si hubiera dado en el blanco, estaríamos muertos. ¿Estás bien? Ajá. ¿Todos están bien? Jefe, no podría decírselo ahora mismo. Te juro que me duele el estómago. Estoy agotada. La adrenalina nos consume todo el cuerpo, amigos. Pienso lo mismo. Lo llevamos al límite. Perdimos el tiempo. ¿Tienes miedo, amigo? Es Sitare quien debería tener miedo. Obviamente no fue ella, utilizó un arma por primera vez. Falló incluso estando tan cerca, pero ¿sabes algo? Por eso huiste. Tranquilo, amigo. La señora probablemente nos dirá algo ahora que está más tranquila. Ahí la tienes. Vamos, dile. Cuéntanos, no nos canses. Yo también estuve allí. Pero no hice nada. Por su culpa, mi padre murió. No era mi intención hacerle daño. Solo quería enfrentarla y pedirle cuentas. ¿A quién buscas? Soy la hija de Arif. ¿De quién? No conozco a nadie así. La hija de Arif, quien fue asesinado por tu culpa. No sé de qué hablas. Lo sabrás cuando te lo diga. Pero Luldus no fue a hablar. Ella lo planeó todo. ¿Quién es Luldus? Supongo que la chica que salió por la puerta. Creo que son gemelas. No sabía que tenías una gemela. Luldus vino al funeral de mi padre. Alguien llamó y contó lo que sucedió. Por culpa de Irem,
Dijo que mi padre murió por lo que ella hizo. ¿Entonces? No pude detener a mi hermana. Llamaré a la policía. Vamos, amigo, ¿por qué llamas a la policía? ¡La policía! ¿Qué debemos hacer, Adem? ¿Ya escuchaste a la chica? ¿Qué hacemos? ¿La castigamos? Claro, llamemos a la policía. Hola, policía, quiero denunciar algo. No entiendo, Khan. ¿Estás bromeando de nuevo? No, Bajar, encontré algo sobre la asesina de Irene Muzaffer. Bien, de acuerdo, al fin lo encontraste. Se lo diré al jefe Yemael, él se encargará. Dijiste que alguien llamó. ¿Quién era? No lo sé. Llamó Lulduz. ¡Demonios! Yabar se mostró y dijo que no mataba mujeres. ¿Entonces él no lo hace cuando lo hace su sobrina? Dije Yabar, Adem, no pongas esa cara. No creo que él sea jefe. Yangir, ¿cuándo terminará esto? No terminará hasta que todos se hagan responsables, Mutye. Bien, ya llamé a la policía y viene en camino. Vamos a esperar aquí hasta que lleguen. Voy con Yabar. ¿A qué se debe eso? Deja que Adem te diga de dónde viene. ¡Yangir! Espera a la policía. ¡Yangir! 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 ¡Detente, amigo! ¡Detente! ¿Qué quieres decir con detente? ¡Demonios! ¡Ya dejen de decir eso! ¡Me volveré loco si me detengo! ¿Entiendes? Jefe. ¿Qué sucede? ¡Irene murió! ¡Ella fue la responsable de la muerte de Arif! ¡Los grandes jugadores jugaron e Irene murió! ¡Me vuelvo loco cada vez que me detengo! ¡Cómo puedo hacerlo! ¡Dímelo! Amigo. ¡Detente ahora! ¡Tienes que parar ahora! ¡Calma! ¡Lo hecho, hecho está! ¿Qué pasará ahora? ¿Le vas a disparar a Yabar? ¡Irás a la cárcel! ¿Conoces la cárcel? ¿Eh? ¡La conozco! ¡Los minutos cuentan allí, no los días! ¿Me entiendes? Bien, Khan. ¿De acuerdo? Ya entendí, de acuerdo. Está bien, estaré tranquilo. Tienes razón. Si tú fueras yo, harías lo mismo. ¿Conoces la ubicación de Yabar? No lo sé. Bien. Adem, ¿vienes conmigo? ¿Cuándo no he ido, jefe? Hazte a un lado, Khan. No me haré a un lado. Entiende, Khan. Tienes que ponerte en mi lugar. ¿Tú no harías lo mismo si estuvieras en mi lugar? De acuerdo. No lo haría. Escucharía a mi amigo, ¿de acuerdo? ¡Salte aquí, Khan! ¡Yangir! ¡Detente! Amigo, ya te entendí. Mantén la calma. ¡Va a asesinarlo! ¿Qué estás diciendo? ¡Hey! Toma este número y llama al señor Ilan. Le enviaré un mensaje desde la casa de Yabar. Hola, señor Ilan. Te entiendo, Khan. Qué bueno que llamaste. ¿Qué sucedió, Ilan? Yangir está buscando a Yabar. Khan dice que Yangir lo matará. Sus sobrinas mataron a Irem. Y él dice que Yabar dio la orden. Yabar es más valioso que nuestro hijo, Ilan. ¿Hola? Khan, soy Nadir. Te volviste a perder, tío Nadir. Todo está perfectamente bien y todo en tiempo, hijo mío. Soy demasiado viejo para estas cosas. Aún eres joven. Era difícil hacerlo, sin embargo lo hicimos. Si solo te diera las gracias, sería injusto. Tienes razón, Khan. ¿Crees que podamos hablar de esto en la cena algún día? Seguro tienes muchas preguntas. ¿De verdad? ¿Cuándo podrías? Ahora mismo. Sí, bueno, en este momento debo ayudar a un amigo, tío Nadir. Estoy ocupado. ¿Nos vemos más tarde? Yo tampoco tengo tiempo. Ya me voy. Si vienes, te digo. Si no, te lo diré en otra ocasión. Una persona no puede elegir a su familia, pero sí a sus amigos. Te enviaré una ubicación y te estaré esperando allí. Tío Nadir. ¿Hola? ¿Hola?
¿Qué es este lugar? Oh, Dios, ¿por qué siempre me pasa a mí? Se abrió la escuela para niños sin padre. Este año será su 50º aniversario. También dirijo el negocio como profesional. Me gustaría saber qué es lo que está buscando en particular. ¿Quieres llegar a los registros de sus antiguos graduados, cierto? Así es, ya que todo desapareció en un incendio. Muy bien, pues... A excepción de los registros de los graduados de los últimos 10 años, no podemos acceder a datos como esos. Mira, a veces... Los graduados vienen y recuperamos datos, pero... Siguen siendo pocos. Mi padre, él también se graduó aquí. No me malinterpretes, vine aquí como policía. Pero perdí a mi padre a una edad muy temprana. En realidad, estoy indagando un poco en su pasado. ¿En qué año dice que se graduó su padre? El señor Aihan es uno de nuestros antiguos graduados. ¿Lo es? Es un placer. Entonces, según la fecha de nacimiento, debió graduarse en los años 70. ¿Cuál era su apellido? Berkes. Berkes. No lo recuerdo bien. ¿Tienes alguna fotografía de él? No. Puedo buscar una. De hecho, me gustaría revisar sin más distracciones, si es que se puede. Vamos al archivo. Se lo agradezco. Jefe, si crees que los dos deberíamos buscar, hagámoslo. Si no quieres, le diré a los chicos. Vino por su cuenta. Déjalo pasar. Sin armas. Tu amigo se queda fuera. Espera afuera. ¡Amigo! Ustedes esperen afuera. ¿Qué es esto, Jangir? ¿Viniste a matarnos con solo una persona? ¿En verdad creíste que sería tan fácil? ¿O acaso no eres tan inteligente como dicen? Dijiste que no matabas mujeres. No lo hago. A menos que lo hagas con tus propias manos. Pero no lo hiciste, lo hizo tu sobrina, Jabbar. ¿Qué demonios estás diciendo? Tengo muchos sobrinos, pero nunca les ordeno que hagan mi trabajo. Las hijas de Arif, las gemelas, lo hicieron. Me vas a decir que no lo sabías, yo lo creeré, ¿no es así? También esperas que crea lo que dijiste, ¿no? Dos niñas pequeñas fueron y cometieron asesinato. Ja. Ya hablé con ellas, Jabbar, ya hablamos. Yo no lo hice, mi hermana Luldus lo hizo. Eso me dijo ella, yo estuve allí. Te juro que si tocaste a Sitare, yo... No somos iguales, Jabbar. Sitare le dirá a la policía el resto. Luldus huyó, pero la encontrarán. Mírame, estoy aquí, estoy frente a ti. Luldus estaba en el extranjero. Sitare no tiene nada que ver con todo esto. De cualquier manera, vinieron al funeral de su padre. Y lo hecho, hecho está. Y dime, ¿dónde encontraron a tu prometida? También me lo pregunto. Jangir, estás poniendo excusas para cansarme. ¿Crees que necesito excusas, Jabbar? Espera. Ahora llamaré a Luldus frente a ti. Vas a escuchar todo lo que hablaremos. ¿Sí, tío? Luldus, ¿dónde está tu hermana? Estaba en casa. Dime la verdad, hija mía. ¿Pasó algo? Jangir Tepeli vino a hablar. Creo que era algo sobre su prometida. ¿Puedes decirme qué tienen que ver con su prometida, hija? Sitare fue a su funeral. Hija, no agotes mi paciencia. ¿Qué tienes que ver con su prometida? Lo hice, tío. Vengué a mi padre. Sabía que no harías nada.
Ibas a decir que alguien nos tendría que dar permiso. Justo así sería. Mi padre moriría en vano. ¿Qué tuvo que ver esa chica con tu padre? Lo sé todo. También sé lo que pasó aquella noche. Yanguir, ¿por qué hizo eso? ¿Por ella? ¿Dónde escuchaste eso? Digamos que alguien me contó. ¿Quién? ¡Elon! ¿Tío? Hijo, si tengo que resolverlo, te juro que lo haré. Si es necesario que alguien pague, dije que lo haré pagar. Entonces, ¿viniste aquí solo para que te maten? ¿Acaso estás loco? Ella estaba a punto de hablar, lo iba a confesar todo. ¿De qué iba a hablar? ¡Estaba a punto de contarlo todo! ¿De qué iba a hablar? ¡Dime de qué iba a hablar! ¿Qué iba a contar? ¡Solo te iba a contar historias! ¡Estaba a punto de dispararte! ¿Alguien mandó a que las sobrinas de Jabbar mataran a Irem? ¡Eso estaba diciendo! ¿Quién es ese? ¡Dímelo! ¡Yo digo que son puras mentiras! ¡No, yo no mato mujeres! ¡No lo hago! ¿Qué hizo? ¿Eh? ¿Qué hizo? Te estoy preguntando... ¿Quién lo hizo? Lo hicieron sus sobrinas. Lo hecho, hecho está, Yanguir. Y terminó como debió haber terminado. ¿Dónde está Yanguir? Adentro. Llegas tarde. ¿Lo hizo Yanguir? ¡Abem! Limpia antes de que venga la policía. Tío Nadir, me alegra que conservaras tu número. ¿Sí pudiste ayudar a tu amigo? Hay días en los que no se puede hacer nada, tío Nadir. Son solo días. De cualquier modo, no te preocupes. ¿Estás donde dijiste? No, Khan. Me tuve que ir. Vamos, tío Nadir, por favor. Ya soy viejo. Siempre pienso en días difíciles. Eres joven y tomaste una decisión. Preferiste el presente por encima del pasado. Tal vez lo hiciste bien. Entonces te vas sin contarme. Ve a este sitio. Dejé algo para ti. Un recuerdo del pasado. ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? El número que marcó no se encuentra disponible. Vamos. Este te puede interesar. Gracias. Archivos. ¿Se
¿Señorita Lulus? ¿O es la señorita Sitare? ¿Cuál de ustedes es? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué dirías si dijera Eirem? Creo que está muerta. ¿A quién le haré preguntas ahora? Claro, la otra hermana. Fue un pequeño momento de aprendizaje para Jahangir Julai. ¡Uno pequeño! Sea lo que sea que haya pasado, me lo contarás todo. No tenía otra opción, Ilan. Eres la debilidad de Jahangir. Por desgracia, ahora todo el mundo lo sabe. Jahangir no necesita enemigos. Ya tiene a su familia. O mejor dicho, su llamada familia. ¿Qué es lo que quieres decir? Lo sé todo. Jahangir no es tu hijo. Sé lo que le hiciste. Lo sé. Eirem, estás completamente loca. Lo que dices son tonterías. Ya los vi todos. Y vi todo lo que hiciste. Escuché todo lo que pasó allí. Todo el mundo. Todos en los que confía. Todos. Son sus enemigos. Niña, despierta. Si le dices a Jahangir todo esto... ¡Se lo diré! Él también sabrá todo esto. Lo sabrá. ¿Vas a arruinar a mi hijo? No. Solo quería una nueva vida. Después de ver todo esto, querrás saber más. Jahangir vendrá pronto, ¿verdad? Lo verá todo con sus propios ojos. ¿Eres consciente de lo que estás haciendo? Lo soy. Cuando llegue aquí, no querrá saber más de ti. A partir de ahora, no quiero hablar más contigo. No quiero volverte a ver. Tuve que hacerlo. Hola. Te diré quién es el verdadero culpable de la muerte de tu padre.
No podía dejar que Jahangir se enterara de todo esto, Ilan. Quería que pareciera que el círculo lo hizo para cuidarnos a nosotros, a nuestra familia. Mataron a la gemela de la chica. ¿Qué estás diciendo, hijo? ¿Qué estoy diciendo? Jabbar está muerto. La sobrina de Jabbar, la que mató a Irem, también está muerta. Y la otra chica no sabía nada. ¿Y? ¿Y qué? Quiero que alguien me diga algo, papá. ¿Acaso creíste que Jabbar te diría algo, eh? Iba a matarte, hijo. Si no hubiese llegado, estarías muerto. También tu madre estaría devastada. Hijo, cuéntame qué está pasando.
No entiendo. Quiero saber por qué murió Irene. Fue porque vengaron una muerte, eso es todo. ¿Por qué no lo entiendes? Lo mataron en vano, entiende. ¿Qué estás mal de la cabeza? Solo un segundo, Ilan. Un segundo. Hijo, dime qué es lo que tienes en mente. Dime, ¿tienes alguna sospecha? ¿Qué va a sospechar, July? ¿Qué va a sospechar? ¿Mamá? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estabas? Tu teléfono estaba apagado y me preocupé. Está encendido. ¿Cómo llegaste aquí? ¿No nos vimos aquí la última vez? Dijiste que no te podía ver, Khan, ni a ti ni a Nadir. Pero pensé en esperar aquí y quizás verte. Mamá, ya habíamos hablado sobre este lugar. ¡Es peligroso! Sí, tengo miedo. ¿Y tú, Khan? Sí, así es. Sé que tienes miedo de que tu madre estuviera preocupada y preguntándose por ti. ¿No es así? ¿Dónde estabas? Ven aquí, no te enfades ahora. Me preocupo por ti. soy como un hombre poseído. Es como si estuviera dando vueltas en la cárcel. En mi cabeza hay muchos problemas. ¿Qué? Díselo a tu madre. Vamos, cuéntamelo. No es fácil. Dime, ¿por qué volviste a este lugar? El tío Nadir me dio esto. ¿De qué es esta llave? No lo sé. Probablemente abre un cofre o... Hola, Jengi. Khan, tenemos que hablar urgentemente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Te lo diré cuando vengas. Bien, estoy con mi madre. La dejaré y voy para allá, ¿de acuerdo? Bien, nos vemos. Nos vamos. Y no vendrás más aquí. ¡No me hagas venir! ¡No me hagas venir! Hay otro aquí. Fotos del incendio. Déjeme verlas. Esta es una escuela privada para huérfanos. Algunos días, como en la graduación, los festivales, la Navidad,
convocaban a todo el mundo. Padres, donantes. No quiero interrumpir. Los miraré todos. De acuerdo. Hace 25 años, el hijo de Eran Karabulut, de 10 meses, fue secuestrado. Hay un nuevo mensaje de voz. Eran Karabulut y amigo. ¿Qué está haciendo mi padre con Eran Karabulut? Adem, ve a la oficina de policía. La policía cuestionará la reclamación. Tal vez haya algo que no sabemos. Ve y averigua. ¿Eso es lo que crees? Yo enviaría a uno de los niños. No, Adem. Quiero que tú te encargues de eso. Ah. Bien, jefe. Como quieras. ¿Por qué era urgente que viniera? Vamos a dejar algunas cosas en claro, Khan. Hablemos. Bien, déjame explicarte primero. Luego tú. Por mí está bien. Como sabes, tengo insomnio. El padre de Irem es psiquiatra. Fui con él varias veces por la insistencia de Irem. Mi principal problema es no poder recordar más que el insomnio. ¿Cómo? Algo pasó hace un año o dos, no recuerdo muy bien, pero algo pasó. Por lo menos eso creo. En ocasiones... Eso piensas. Los momentos que recuerdo son muy fugaces, demasiado. En ese pabellón del Salón Imperial, esa noche, yo le disparé al sastre. Puedes confiar en nadie cuando luchas con organizaciones como el Círculo. Traje café. Qué amable, gracias. De nada. Parece que te conozco de alguna parte. ¿Eso crees? Sí. Si yo te hubiera visto antes, podría recordarlo. Yo también. De cualquier modo, buena suerte. Escucha, el sastre iba a hacer cosas muy malas. Yo previne eso, estoy seguro.
No, también estoy seguro. Después de conocer al sastre... probablemente... me haya salvado. Eso no lo sé. Después me acordé de ti y de aquella noche. No estoy seguro, pero... lo que recuerdo es que maté al sastre. Y tú pensaste que alguien que iba a ayudarte fue asesinado, ¿no es así? Exactamente. ¿Por qué estabas allí? Me acusaron de un robo de una manera que no podía comprender. Huía de la policía. Entonces un hombre me llamó, dijo que me ayudaría y me dio una dirección. Fui ahí y el sastre estaba frente a mí. Caíste en una trampa. Querían traicionarte, pero se olvidaron de mí. Espera un momento. Y las cosas sucedieron. ¿Estuviste en la cárcel? Exactamente. El robo fue por mi culpa. ¿Qué robo? Créeme, yo tampoco lo sé. Había un coche, igual al mío. Incluso tenía la misma matrícula. Comprobé que el coche estuvo involucrado. Entonces los testigos fueron a declarar en mi contra. Me atraparon. Y cuando apareció el sastre, se le pidió que me matara. Si encuentro al sastre, lo haré hablar. Vamos a encontrarlo, Khan. Hagámoslo juntos. Hagamos que nos diga a los dos. Escucha, si te hizo algo malo, hagamos que lo sepa. Nos encargaremos de esto, por las buenas o por las malas. Lo que esté en el destino. Lo que el destino diga. Doblado en Olympusat, México. Círculo.